que lo firmar esto. En nombre de Dios y de la patria se abre la sesión. Señor secretario. Sí. Cuenta. Se han recibido las siguientes comunicaciones. Son solicitudes para asistir a exponer sobre el proyecto de ley que está convocado el día de hoy, que modifica diversos cuerpos legales para regular en igualdad de condiciones el matrimonio de parejas del mismo sexo. Son solicitudes para venir a exponer. De la directora del Observatorio Legislativo Cristiano, OLC, señora Marcela Aranda. De la integrante de la organización Movilización Cristiana, la egresada de Derecho, señora Alejandra Acevedo Escobar. Del presidente Pro Familia Chile ONG, señor Cristian Arévalo. Y del Instituto Jurídico Reyes, perdón, del Estudio Jurídico Reyes y Asociados, señor Miguel Ángel Reyes y Carlos Bravo. Y acaba de llegar una solicitud para participar como oyentes en la sesión de hoy día de la señora Marcela Aranda, directora del Observatorio Legislativo Cristiano. Hago presente a sus señorías que el día de ayer se dio cuenta también de una solicitud de una fundación, la Fundación Cuide, y la comisión acordó que se le iba a invitar a una sesión posterior, porque querían exponer ante esta comisión para hacer llegar sus puntos de vista sobre esta iniciativa. Bueno, estas peticiones las dejamos pendientes. Ya. Vamos para más adelante a ver si esto resulta. Ya. Y yo creo que entren como oyentes las personas, ¿sí? Si te parece. Sí. Muy bien. Muy bien. Procedemos así. Que pase el profesor también, entonces. Que pase el todo lo que están allá afuera. ¿Qué expones? Marcela Aranda. Sí, está. Sí, Rolando Jiménez. Tú sabes. A mí me impresionó muy favorablemente. El profesor le dijo. Muy bien, señor secretario. Señor presidente, señores senadores, corresponde continuar con el estudio en general del proyecto de ley en primer trámite constitucional, iniciado en mensaje de la expresidenta de la República, señora Michelle Bachelet, que modifica diversos cuerpos legales para regular en igualdad de condiciones el matrimonio de parejas del mismo sexo. La Comisión de Constitución a la fecha ha celebrado dos sesiones para tratar este proyecto. Una realizada el 27 de noviembre de 2017, en que expuso el Ejecutivo de la época y se recibieron a las siguientes instituciones: Fundación Iguales, Corporación Humana, al Movimiento de Integración y Liberación Homosexual, Móvil, el Frente de la Diversidad Sexual y de Género, y la Fundación Idea País, el Instituto Res Pública y a la Fundación Comunidad y Justicia. En esta sesión del día de hoy ha sido invitado especialmente el profesor Eduardo Kurt, profesor de Derecho Civil, y también estaba invitada la profesora de Derecho Civil, señora Alejandra Illanes. La profesora, como se hizo presente en la cuenta del día de ayer, presentó sus excusas por razones de orden personal, de viaje, no nos va a poder acompañar a la sesión del día de hoy. Está invitado el profesor entonces, señor Kurt, y además asisten como oyentes, previa autorización de la comisión, representantes de la Fundación Iguales, también del Movimiento de Integración de Liberación Homosexual, y hoy día ha sido
autorizado también para ingresar la representante, la señora Aranda, Marcela Aranda, que pidió ingresar a esta ocasión. Eso respecto de las cuestiones de trámite. Y respecto del proyecto, muy de manera muy general, esta iniciativa... Antes de la explicación de la Secretaría, nosotros tres no éramos miembros de la comisión. Sí. Cuando se dio cuenta, o sea, cuando estas organizaciones, que hasta donde yo entiendo son como las más significativas, ¿no? Sí, sí. Expusieran. Entonces, quizás mandarles una comunicación para ver si ellos están en la disposición de venir de nuevo y hacer la exposición, porque usted comprenderá que si no nos quedamos simplemente con el informe de la Secretaría, que ni siquiera está disponible. Sí. Yo creo que eso sería útil, ¿no? Señor secretario. Sí, sin perjuicio de lo que acuerden ustedes el día de hoy, en su expediente tienen copia, los señores senadores, de las presentaciones que en su oportunidad hicieron cada una de las organizaciones. Correcto. Y hay una copia del resumen de la primera sesión donde hicieron sus presentaciones. Lo digo para que ustedes tengan los antecedentes. Ya, o sea, tienen copia de los antecedentes, sin perjuicio de que pueden acordar, escuchar de nuevo a las organizaciones. Si ellas quisieran, esa es mi propuesta, presidente. ¿Ya? Si ellas quisieran. Ya. Muy bien, lo vamos a resolver en su oportunidad, señor secretario. Bueno, recuerdo de manera muy general que esta iniciativa otorga a las parejas del mismo sexo un acceso igualitario al estatuto del matrimonio civil y se ocupa, además, de proporcionar un reconocimiento en materias filiativas a las familias homoparentales que se constituyan y de normar los regímenes patrimoniales que regularán las relaciones económicas de los contrayentes entre sí y para con terceros. El proyecto está integrado por 10 artículos permanentes, el primero de los cuales introduce un conjunto de modificaciones al articulado del Código Civil en materias tales como matrimonio, obligaciones y derechos entre los cónyuges, regímenes patrimoniales del matrimonio y filiación. Enseguida, los restantes artículos permanentes modifican otros 8 cuerpos legales para adaptarlo a la idea matriz ya señalada. En el caso de la ley... Es el caso de la ley sobre abandono de familia y pago de pensiones alimenticias, la ley de matrimonio civil, la que estableció el acuerdo de unión civil, la ley de registro civil, la ley de adopción de menores y el código de trabajo, entre otros. Además, la iniciativa contempla 2 disposiciones transitorias, la primera de las cuales establece que las parejas del mismo sexo podrán acceder al régimen de sociedad conyugal una vez efectuadas las adecuaciones a este régimen, y la segunda, que fija un periodo de vacancia de la ley a efecto de poder realizar las adecuaciones y capacitaciones de las instituciones públicas requeridas para implementar las nuevas disposiciones. Eso como un panorama general de la iniciativa, y como ya indiqué, a la sesión de hoy día está especialmente invitado el profesor Eduardo Kurt para hacer una presentación como esta sobre esta materia. Bien, gracias, señor secretario. Agradecemos al profesor, don Eduardo, muchas gracias por concurrir a nuestra comisión y le ofrezco la palabra. Gracias, presidente. Gracias por la invitación. Y quisiera señalar que recibí el proyecto, lo estuve leyendo y quiero señalar solo algunas cosas. En primer lugar, en cuanto al diseño, yo creo que carece de una norma, yo llamaría de apertura, porque si uno ve solo el proyecto, no ve el epígrafe ni el mensaje, se queda con que hay 37 modificaciones a 37 normas del Código Civil, donde se sustituye padres por progenitores, marido y mujer por cónyuges, marido y mujer por personas, etcétera, pero no hay, para saber de qué se trata, hay que ir al epígrafe y hay que ir al mensaje. Entonces yo creo que para centrar la discusión, porque aquí hay que discutir solo una cosa, si se extiende el matrimonio a las parejas de igual sexo, o lo que es lo mismo, si se elimina la heterosexualidad como requisito, como regla de acceso al matrimonio. El resto va todo colgado de esta primera discusión medular. Todo lo demás es una cuestión accesoria a esta decisión que hay que tomar. Por lo tanto, yo echo de menos una norma como, por ejemplo, la ley española, que
establece ya en sus primeros artículos, el matrimonio tendrá los mismos requisitos y efectos cuando ambos contrayentes sean del mismo o de diferente sexo. O la ley argentina, el matrimonio tendrá los mismos requisitos y efectos con independencia y que los contrayentes sean del mismo o de diferente sexo. Eso da de inmediato la idea de qué es lo que se va a discutir. El resto son nada más que consecuencias de esta primera decisión medular. Yo me imagino que ustedes no tienen que estudiar los proyectos artículo por artículo, por orden, digamos, pero obviamente que si uno lo mira y realmente no está muy enterado, o esto se publicara así en el Diario Oficial, nadie sabría de qué se trata. Yo creo que sería bueno una norma de apertura, un artículo 1 que dijera esto y luego lo que está establecido. En segundo lugar, en cuanto a los fundamentos del proyecto que ahí se menciona hasta un fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos, Obergeller versus Hodge, que extendió por vía judicial el matrimonio a las personas del mismo sexo en los Estados Unidos. En este momento hay 24 países que por vía legislativa han establecido el matrimonio entre personas del mismo sexo y por vía judicial 10 países. Pero posterior a esto ha habido por lo menos un par de hitos que hay que tener en cuenta para la discusión posterior. Primero, en el plano internacional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una opinión consultiva a solicitud de Costa Rica. Y la Corte, a propósito de esta opinión consultiva, decidió por 6 votos a favor y 1 en contra que, según la Convención Interamericana de Derechos Humanos, dice, es necesario que los Estados garanticen el acceso a todas las figuras ya existentes en los ordenamientos jurídicos internos, incluyendo el derecho al matrimonio, sin discriminación. Aquí hay toda una discusión en cuanto a la obligatoriedad, ¿no es cierto?, jurídica que tiene esta opinión, porque no es una resolución, es una opinión. Algunos expertos en derecho internacional estiman que se debería aplicar o se puede aplicar a todos los países, ¿no es cierto?, signatarios de la Convención Americana de Derechos Humanos, o que se aplicaría a aquellos, ¿no es cierto?, que en sus propias constituciones le reconocen competencia a esta Comisión Interamericana, y ahí entra en juego el artículo 5 de la Constitución Política. Y el segundo hito a tener en cuenta es que el mes pasado, en junio, la Corte Constitucional de Ecuador dictó 2 sentencias, la ONS, ambas de 12 de junio pasado, hace prácticamente un mes. La sentencia número 11, esto es bien interesante, dice que el inciso segundo, el artículo 67 de la Constitución ecuatoriana, que dice el matrimonio es la unión entre hombre y mujer, la Constitución lo dice, debe entenderse complementado con la regulación e interpretación de la Convención Interamericana de Derechos Humanos realizada por la Corte mediante la opinión consultiva 24 a que me refería recién, que reconoce el matrimonio entre personas del mismo sexo. Y es deber del Estado adecuar el sistema jurídico a los derechos reconocidos en instrumentos internacionales. O sea, pese a que hay una norma constitucional que define el matrimonio de esa manera, dicen ellos que hay que hacer una interpretación más contextual de la Constitución y que eso implica seguir los dictámenes de la Corte Internacional. Y el mismo día, por sentencia 10, la Corte Constitucional de Ecuador declaró inconstitucionales partes del artículo 81 del Código Civil ecuatoriano, que equivale al 102 nuestro, sin la palabra indisoluble, que ellos la sacaron y en Chile no sé por qué no se ha sacado, y el artículo 52 de la Ley de Gestión de Identidad y Datos Civiles, que es como nuestra ley de registro civil, ¿ya? Y dice la Corte que en la definición de matrimonio son inconstitucionales las expresiones hombre y mujer y el fin de procrear también. Y exhorta a la Asamblea Nacional a que revise integralmente la regulación del matrimonio con el objeto de incluir como cónyuge a las parejas del mismo sexo con idéntico trato al otorgado a las parejas heterosexuales. Esto, como digo, el mes pasado en Ecuador. En este momento
Me parece que, a ver, en Sudamérica se ha aprobado el matrimonio entre personas del mismo sexo en Argentina, Brasil, Colombia, Uruguay y Ecuador. Bueno, y en otros países cercanos también, pero me estoy refiriendo a Sudamérica propiamente. Ahora, entre las curiosidades del proyecto menciono algunas, porque ya digo, encuentro un poco inoficioso empezar a revisar artículo por artículo cómo quedaría si se aprueba esto, si todavía no se aprueba. O sea, primero aprobémoslo y después vemos cómo queda el resto de los artículos. Pero en el mensaje se señala que no van a extender a las parejas del mismo sexo el régimen de sociedad conyugal. Dice, existe una dificultad en cambiar la asignación de los roles diferenciados en la relación económica del hombre y la mujer, y que también hay problemas en modificar las atribuciones y derechos de cada rol en dicho régimen comunitario, y esto plantea el desafío de que dichos roles no se asignen de manera sexista y no repliquen asimetrías que actualmente existen en la sociedad conyugal. Y luego dice que esto se está abordando en otro proyecto de ley que una vez que sea aprobado permitirá que las parejas del mismo sexo puedan acceder a él. Y el artículo transitorio entonces dice, la sociedad conyugal, así como las disposiciones que la regulan y las que hacen referencia a ella, serán aplicables a los matrimonios celebrados entre personas del mismo sexo una vez que entren en vigencia las normas que adecuen, debe decir, el régimen para hacerlo congruente con las disposiciones reguladas en esta ley. Bueno, yo encuentro bastante insólito esto, o sea, que un proyecto de ley diga que, bueno, esto no lo vamos a regular acá, pero el legislador, a lo mejor él mismo, a lo mejor nosotros, vamos a regularlo después y después lo vamos a aplicar. Supone muchas cosas. Primero, que va a seguir habiendo sociedad conyugal, que esta se va a modificar, que esta ya no va a tener asimetrías, etcétera. Y mi pregunta es, ¿se irá a legislar sobre eso? Y ustedes seguramente me van a decir que sí, pero mi escepticismo tiene algunas razones históricas. La sociedad conyugal se afinca en la idea del consortium omnia vitae, o sea, comunidad total de vida. Muchas personas estiman que el matrimonio implica una comunidad total, incluso de bienes. Ustedes recordarán, hace 30 años atrás era bastante mal mirado casarse separado de bienes, po. Pero mi hijita, esto es desconfianza. Partimos mal. O sea, es una idea muy arraigada, que yo no he puesto ningún fundamento, pero bueno, yo no soy muy conservador para mis cosas. El año 35, Alessandri proponía un régimen de participación en los gananciales con comunidad diferida. O sea, separados de bienes durante el matrimonio y se forma la comunidad al final. El año 73 se discutía un proyecto de Eugenio Velasco Letelier y terminó abruptamente el día 11 de septiembre por razones de todos conocidos. No, era también de participación. El año 94 se estableció esta participación, pero con modalidad crediticia, el sistema alemán, que en Chile, hasta el día de hoy, no ocupa más del 2% de los matrimonios anualmente. O sea, van por el 1,6 y el 1,8, o sea, casi nadie. ¿Y por qué? Porque la verdad es que el régimen matrimonial, como pocas instituciones, dice mucha relación con la idiosincrasia de los pueblos. Entonces, la pregunta, el año 94... no había que ser ningún adivino para saber que esto no iba a funcionar, porque la pregunta era, ¿cuánto nos parecemos a los alemanes? ¿De 1 a 100? ¿100? No, yo diría que 0. Entonces, un régimen que allá funciona muy bien, acá la verdad es que no le interesa a nadie, esa es la verdad. Mucho número, mucha cosa, entonces no se ocupa. Ese régimen iba a sustituir la sociedad conyugal y en vez de eso se quedó como alternativo. Sociedad conyugal tal como estaba, participación de los gananciales, separación total de bienes.
Y después ha habido varios proyectos y anteproyectos de participación con comunidad diferida, y se les ha puesto, a veces a esos proyectos no se les ha puesto el nombre que tiene, sino que régimen de comunidad se ha llamado, incluso se le ha señalado como sociedad conyugal, porque en Chile somos campeones de los eufemismos, nos encanta decir las cosas de manera oblicua, no decirlas como son. Y por eso, ¿no es cierto?, algunos se enorgullecen, otros nos avergonzamos de decir que en Chile no hubo divorcio hasta el 2004, bueno, encuentro terrible, pero había nulidades de matrimonio desde el año 25 que eran peores que un divorcio. El divorcio está regulado, las nulidades no estaban reguladas. La ley de matrimonio civil, en vez de hablar de disolución del matrimonio, que es como una palabra que nos gusta, se pone terminación. Y el artículo 102 del Código Civil sigue diciendo que el matrimonio es un contrato indisoluble. O sea, ¿de qué estamos hablando? Y muchas personas todavía lo sostienen, fundado en esta palabra, etcétera. Pero la verdad de las cosas es que el matrimonio civil, si hay divorcio vincular, no puede ser indisoluble. Hasta los ecuatorianos lo sacaron, pero nosotros no. Entonces, yo creo que, y este es un tercer punto, que cuando se debata este proyecto en su aspecto medular, va a haber que revisar el artículo 102, revisar sobre todo la alusión que hace al fin de procreación, porque cuando ustedes estudien esto, los argumentos a favor y los argumentos en contra del matrimonio igualitario, se va a señalar como argumento para no eliminar la regla de heterosexualidad, el siguiente: se va a decir que la procreación es un atributo esencial del matrimonio, que no hay matrimonio sin procreación, pero no cualquier procreación, la procreación biológica, pene vaginal, así, no la reproducción asistida, ni adopciones, ni nada, no, sino que la procreación que proviene de la relación sexual entre un hombre y una mujer. Y eso ya sabemos que hoy día en Chile no es o puede considerarse necesariamente un atributo esencial del matrimonio, porque se suprimió en el 2004 la causal de nulidad de matrimonio, que era la impotencia perpetua e incurable. Ya no existe, antes sí existía, por lo tanto se pueden casar unas dos personas que no pueden concebir o engendrar, y no por eso el matrimonio es nulo. Hay muchos matrimonios que no quieren tener hijos hoy día o no pueden tener hijos y son de distinto sexo, pero de todas maneras hay matrimonio. Entonces va a haber que revisar esa parte, y es lo que hizo la sentencia esta ecuatoriana que les mencionaba, que la declaró inconstitucional. Bueno, y de paso revisar esta redacción de indisoluble, etcétera. Entonces va a haber que hacer una de dos cosas con el artículo 102. Una posibilidad es suprimirlo y poner los requisitos, plantearlos de otra forma en otro artículo, y aunque la definición de bello sea muy bonita y todo eso, bueno, la guardaremos en un libro y la pondremos en un libro de frases bonitas, pero no necesariamente como ley de la República. O si no, va a haber que modificar esa misma definición e ir quitándole cosas. Pero al final lo único que va a quedar es que es un contrato solemne. Entonces, eso yo creo que ustedes deben tenerlo presente para efectos de la discusión posterior, porque ese es el argumento probablemente más fuerte. Hay otros argumentos, que el nombre, que cómo se llama, ¿no es cierto?, que la tradición y la historia, pero el más fuerte parece ser este de la procreación biológica. Y lo demás se verá después, pues, si está bien puesto progenitor o no, o progenitor no es la palabra adecuada. Bueno, son todas cosas que la verdad no es que no tengan importancia, pero primero hay que discutir lo principal. Y creo que además debería aprovecharse de agregar una norma de cierre, que tampoco la hay. ¿A qué me refiero con esto? En España
Hay una norma de cierre que dice: las disposiciones legales y reglamentarias que contengan alguna referencia al matrimonio se entenderán aplicables con independencia del sexo de sus integrantes. ¿Por qué? Porque aquí hay modificaciones al Código Civil, Ley de Registro Civil, Ley de Matrimonio Civil, leyes laborales, muchas, pero siempre van a quedar fuera otras. Entonces hay que tener una norma de cierre. En la modificación que hizo Argentina se dice que todas las referencias a la institución del matrimonio que contiene nuestro ordenamiento jurídico se entenderán aplicables tanto al matrimonio constituido por dos personas del mismo sexo como al constituido por dos personas de distinto sexo. Y después se agrega, ninguna norma del ordenamiento jurídico argentino podrá ser interpretada ni aplicada en el sentido de limitar, restringir, excluir o suprimir el ejercicio o goce de los mismos derechos y obligaciones, tanto al matrimonio constituido por personas del mismo sexo como al formado por dos personas de distinto sexo. Son normas de cierre que yo creo que es útil que estén. Ya digo, para finalmente, además se ha hecho en otros proyectos, el proyecto de acuerdo de unión civil hay una norma así, que dice precisamente eso. Entonces, me parece a mí que no hay mucho más que decir ahora del resto de las modificaciones que comienzan en el artículo 37, no, en el artículo 31, por ahí, donde lo único que se hacen son adecuaciones que son consecuencia de un tema mayor. Tema mayor que yo creo que debería plantearse como una norma de apertura, así, donde se discuta justamente eso, que es la cuestión central. Eso nomás, presidente. Muy amable, profesor. Muchas gracias por su exposición. Ofrezco la palabra a los senadores. Andrés. Bueno, agradecerle sin duda a Eduardo, que ha sido un activo colaborador de esta comisión, su lúcida presentación. Yo tengo dos preguntas al profesor Kurt. Quiero entender bien esto de la norma de apertura. ¿Dónde iría? Entiendo cuál es la justificación. Pero a mí me da la impresión de que quizás la manera de resolver el problema, por eso estoy preguntando, es precisamente a partir de la modificación del 102. Porque si se modifica el 102, me da la impresión que eso es sinónimo de apertura. Y la segunda pregunta, Eduardo, es la siguiente. ¿Cómo conversa este proyecto con la Unión Civil? Yo entiendo que no se topan, tal como ocurre en Francia, ¿no es así? Donde básicamente existe pacto de solidaridad y también tenemos matrimonio igualitario. Y no sé si en... No, ahí son las dos alternativas que hay en Francia, ¿no? Entonces, esas dos preguntas. ¿Dónde encajaría la norma de apertura? ¿Qué significa eso? ¿Y cómo conversa esto con la Unión Civil? Profesor. En primer lugar, lo de la norma de apertura, yo lo digo más bien como una cuestión, si se quiere, más bien como académica, digamos, como una presentación del tema. Yo pondría, aquí por ejemplo, dice, artículo 1, introdúcense las siguientes modificaciones del Código Civil. Y empieza... Artículo tanto. Yo pondría artículo 1. El matrimonio entre personas de distinto sexo surtirá los mismos efectos que el de personas del mismo sexo o al revés. Y luego en un artículo 2 pondría modifícase tal cosa, ¿no es cierto? Porque todos los demás. Tú y ahí ya no necesitas recurrir a... No necesitas llegar al 102, que está ahí... Seis artículos modificados antes del 102. Seis artículos y más modificaciones, porque hay modificaciones a los incisos también. Entonces, me parece a mí que ordena más el debate, ¿no es cierto? Y no perjudica en nada, porque en el 102 tú lo único que encuentras es sustituye ese hombre y mujer por personas. Entonces, eso claro... Ustedes saben de qué están hablando, pero yo me miro de cara a la ciudadanía que está mirando esto, de qué estamos discutiendo. Ustedes lo saben, pero no así el público, por decirlo de una manera. Entonces yo pondría un artículo 1 señalando el objetivo
el objetivo de esta ley, que es igualar los derechos, ¿no es cierto?, o igualar la unión entre personas del mismo sexo con personas de distinto sexo en los mismos términos, y luego hacer una discusión artículo por artículo. Y en cuanto a lo segundo, en muchos países hay uniones civiles y matrimonio entre personas del mismo sexo. Unos pocos nomás han eliminado la unión civil, pero yo creo que son cuestiones distintas y que yo en lo absoluto eliminaría. Por ejemplo, anualmente los acuerdos de unión civil van aumentando. Partieron, no sé, estoy diciendo, voy a inventar acá, pero más o menos en 2000 y ahora deben ir en 7.000. Y lo más curioso es que, y no es tan curioso, es que la mayoría de las personas son heterosexuales, claro, claro. Y eso nos debería ya reflexionar sobre una modernización del matrimonio que no puede ser igual que en 1855. Es decir, ¿por qué la gente está prefiriendo celebrar un acuerdo de unión civil? Personas que pueden acceder hoy día al matrimonio. El matrimonio, claro, tiene un peso simbólico más fuerte, un peso simbólico, pero yo no creo que sea, fuera de ese peso simbólico, pues tu novio personal, no, que sea mejor que un acuerdo de unión civil. Es cuestión de opiniones. Yo dejaría la puerta abierta, no creo que se topen, y bueno, la gente optará, pues. Así como antes y hoy día también la gente está conviviendo mucho antes de casarse, conviviendo de hecho, algunos estarán conviviendo de hecho, otros celebrarán después un AUC y irán como progresivamente aumentando, si se quiere, el grado de compromiso, de manera tal que no se topan ni deberían toparse tampoco. Muy bien, gracias, profesor. Ofrezco la palabra. Senador. Presidente, muchas gracias. Saludar al profesor, agradecerle su presentación. Hacerle una consulta, presidente, de la Secretaría. Yo entiendo que aproximadamente el año 98, 99, hubo una modificación de la sociedad conyugal del proyecto, se modificó en la Cámara de Diputados y está acá ese proyecto probablemente archivado. Esto surgió de una sentencia de la Corte Interamericana, donde se establecía que la sociedad conyugal era discriminatoria. Yo no sé qué pasó con este proyecto, lo planteo porque, tal como recuerda el profesor, Eso se aprobó en la Cámara. Eso se aprobó en la Cámara y llegó al Senado, y lo que hacía era este modelo de constituir la sociedad en sí cuando se disolvía. Ese fue el modelo para evitar esta discusión de la discriminación entre las partes. Yo entiendo que ese proyecto en algún momento se debería abordar. No sé si es en paralelo a este o si eso complejiza aún más el debate, pero creo que es bueno tenerlo a la vista como tema. Respecto a la propuesta del profesor, comparto plenamente. Si uno lee el proyecto, parte con los temas de filiación y no se entiende cuál es la naturaleza última del proyecto. Gracias, senador. Ofrezco la palabra. Andrés. Sí. Yo quiero volver atrás para entender bien el tema del, como quien dice, del punto del diseño, de la norma de apertura, porque si yo entendí bien de lo que señalaba el profesor Kurt, él querría que en el proyecto de ley esté definido el matrimonio. Déjame explicar bien. No, el propósito del proyecto puede estar en el mensaje, pero quiero entender lo siguiente. Me dio la impresión de que el profesor señalaba que el proyecto debería partir con una definición, pero entonces la definición de matrimonio quedaría en la ley y no quedaría en el Código Civil. Esa es mi pregunta. Ahora, perdón, profesor. Ahora, yo entiendo, o entendí lo que dice el profesor, en el sentido de que señalar que este proyecto probablemente tenga la fundamentación, ¿no es cierto?,
de cuáles son las ideas matrices del proyecto, qué es lo que pretende el proyecto. O sea, ¿de qué estamos hablando? No estamos hablando de un conjunto de modificaciones a artículos separados, sino que cuál es el núcleo central que pretendemos legislar, ¿no es cierto? Si pretendemos legislar sobre el matrimonio igualitario, bueno, ¿de qué estamos hablando? Yo entiendo que por ahí va, ¿no es cierto?, un artículo de apertura de la materia que refleje las ideas matrices de la presentación, digamos, de los autores del proyecto. Entiendo que por ahí va la cosa. Claro, esto surgió de lo siguiente. A mí me mandaron ese comparado que hay ahí. Entonces me puse a verlo y no entendía nada. Y hablaba de progenitor y, claro, partía con la afiliación, etcétera. Después llegué al 102, dije, ah, hice persona. Entonces le pedí a Rodrigo Pineda, que tuvo la gentileza de mandarme el mensaje. Y ahí, bueno, dije, ya, esto está en el mensaje. Y dije, capaz que no haya ni un mensaje o el mensaje no diga nada. Entonces, los proyectos de ley además no se publican con mensajes ni nada. Entonces, va a aparecer publicado de esta manera. Entonces, de ahí me surgió la idea, no de hacer la definición de matrimonio ahí, sino que de hacer como una declaración general que diga que el matrimonio entre personas del mismo sexo tendrá los mismos efectos que el de personas de distinto sexo. Punto. Y de ahí para abajo discutimos y adecuamos la definición y adecuamos los términos padre-madre, discutimos los adecuamos los términos marido y mujer, etcétera. Que va un poco por lo que dice usted. O sea, yo viendo solo el comparado, dije, ¿y de qué es esto? O sea, y por eso pedí el mensaje. Y ahí, claro, me quedó claro. Sí, ahí está explicado. Lo que se pretende, pero me llamó mucho la atención de que en el proyecto no se explicara y esto apareciera así nomás. Entonces yo me imaginé esto algún día publicado en el diario oficial, aparece ahí. Hay un problema técnico. Sí, sí, que no es una cosa, digamos, muy grave, pero se puede subsanar. ¿Para qué dejar una cosa así que parece una reforma en que se parchan varios artículos cuando se hace mucho más? No se están parchando artículos, se está aprobando una nueva extensión del matrimonio que implica modificar varios artículos. Entonces yo creo que es bueno que esté una norma así en el artículo 1 y el actual artículo 1 pasar al artículo 2. Ahora, en consecuencia, modifícase los siguientes artículos, entre ellos la definición de matrimonio, que yo creo que no hay que tener miedo a modificarla, o sea... Senador Víctor Pérez. Gracias, presidente. Yo concuerdo con el profesor, porque al margen de la opción que uno tenga frente a este proyecto, creo que incluso para el debate es mucho más ordenador, porque va a haber una norma fundamental, central del proyecto, sobre el cual se va a centrar el debate. Lo de una vez aprobado o rechazado, si se aprueba, lo que viene son adecuaciones. Cómo uno adecua los distintos cuerpos que hay a esa definición. Si no se aprueba, harina otro costal, digamos, no, las adecuaciones no son necesarias. Pero para el debate creo que lo que nos plantea el profesor es mucho más ordenador también para seguir así nuestra discusión. Gracias, senador. Senadora Jimena Ordóñez. Gracias, presidente. Saludar al profesor. Estoy reemplazando al senador Arboe. Yo quería hacerle una consulta recogiendo la opinión del senador Letelier respecto a su opinión de la modificación del régimen de sociedad conyugal, porque efectivamente la discusión de este proyecto de ley es una institución. Yo creo que hay que hablar de la definición de matrimonio. Efectivamente, creo que tiene un anclajes bien tradicionales, bien conservadores y que no se está adecuando a los tiempos. Por eso también yo entiendo que hasta el 2018 hay 21.189 acuerdos de unión civil, que el 78% son parejas heterosexuales, que es lo que usted señalaba. Eso también puede ser en respuesta a que, por ejemplo, un régimen de sociedad conyugal no está dando cuenta de una realidad, o también es una suerte de revelación respecto de un sistema que a mi juicio es machista. Y obviamente no responde a las condiciones igualitarias que también queremos rescatar de este proyecto. Por eso le quería, a mí me parece como ineludible modificar el régimen de sociedad conyugal. Quería pedirle su opinión. Gracias.
Bueno, mire, yo estoy de acuerdo. O sea, yo la eliminaría de frentón, no la modificaría. Pero la situación actual es la siguiente. Tenemos sociedad conyugal, separación de bienes, participación en los gananciales, modalidad crediticia. Esa no se ocupa. La separación de bienes es ampliamente perjudicial para el cónyuge que no trabaja fuera del hogar. O sea, yo jamás se lo recomendaría a, por ejemplo, una mujer que trabaja en el hogar, pero que no trabaja fuera del hogar porque es individualista. O sea, a lo mejor en Estados Unidos, en algunos estados, ¿no es cierto?, donde hay acceso al trabajo y hombres y mujeres trabajan más o menos por igual, muchos se casan separados de bienes, eso dependerá de la situación particular de cada persona. Y tenemos la sociedad conyugal, que es un régimen comunitario donde se forman o se juntan gananciales que después se reparten entre los cónyuges. El problema es que, y este régimen estaba desde 1855, desde 1857 la vigencia del Código Civil, en que no habían bienes familiares, por ejemplo. Hoy día, ¿no es cierto?, hay otras formas de llegar a cierto patrimonio familiar. El marido además administraba solo. Entonces, ¿qué ocurre? Que este régimen de sociedad conyugal produce un problema insoluble. Hay por lo menos tres patrimonios: el social, el del marido, el de la mujer, y puede haber tres más: el del 150, el del 166, el del 167. Entonces, bueno, eso genera múltiples administraciones, salvo que administre uno. ¿Y ahí quién administra? Históricamente ha sido el marido, ¿no es cierto? Salvo el patrimonio del 150, el 166, 167, que esos dos últimos no se ocupan nunca, ¿sí? Claro, no se ocupan nunca. Entonces, ¿qué ocurre? Que si hay coadministración, eso es complicado, también hay que proteger a los terceros. Si hay que elegir a uno, por más que se dé la opción de elegir quién va a administrar, de todas maneras, uno va a quedar relegado. Si se trata de opciones, uno podría decir, bueno, no hay problema, también pueden optar por la separación de bienes y ahí cada uno administra sus bienes. En cambio, en el régimen de participación en los gananciales, los cónyuges están separados de bienes. Puede haber restricciones recíprocas, ¿no es cierto? Y cuando termina el régimen, ahí se forma una comunidad con los gananciales. Y esto es más o menos lo que esto que se encuentra como tan lejano a nuestra realidad es algo que ocurre frecuentemente en Chile actualmente. Porque si ustedes se fijan, yo dije, hay patrimonio social, patrimonio del marido, patrimonio de la mujer, patrimonio del 150. Cuatro. Eliminemos los bienes propios. Normalmente los cónyuges no suelen tener bienes propios, que son los que tenían al tiempo de casarse, los inmuebles que tenían al tiempo de casarse, los adquirió gratuitamente durante el matrimonio. Entonces quedan los bienes sociales, que son los gananciales del marido, y los bienes del 150, que son los gananciales de la mujer. La mujer los administra libremente, el marido con varias limitaciones, y ¿qué ocurre después? Que cuando el régimen termina, se juntan. O sea, una participación. Lo que ocurre es que la mujer puede renunciar los gananciales y ahí no se junta. O sea, una participación privilegiada, si se quiere. Entonces, yo no veo tanta diferencia entre un régimen de participación de comunidad con lo que hoy día ocurre cuando la mujer tiene patrimonio reservado al artículo 150. Bueno, y si no lo tiene, no importa, porque igual están los gananciales que se van a juntar. Esto de la sociedad conyugal genera cualquier cantidad de problemas prácticos. La reforma del año 89 fue pésima, el 94 se arregló un poco. En el 98 hubo unos arreglos así también pequeñitos, pero hay un cierto arraigo a la idea de la sociedad conyugal, como que ciertas personas pensaran que,
no sé, que se va a acabar el mundo si se elimina la sociedad conyugal, o les da pena eliminarla porque se ha usado históricamente. La verdad no sé. Alessandri decía el año 35, que es el que más se aviene a las características del matrimonio que implica una comunidad de vida. Pero estamos hablando del año 35. El año 35, las mujeres, yo creo que ni entraban a la universidad. O sea, no sé si habrían entrado todavía, no me acuerdo. Probablemente habrían dos o tres, si es que. Tampoco trabajaban fuera del hogar, etcétera. Entonces, las realidades son distintas. Son distintas. Entonces, lo que antes era muy protector, hoy día ya no es tan protector. Además de que hoy día hay coadministración prácticamente respecto a los inmuebles, hay coadministración, el marido no puede hacer nada respecto a los inmuebles sin la autorización de la mujer, ni respecto a los bienes propios de la mujer. Lo que el marido administra libremente son los muebles, lo único que no puede hacer es donarlos. Pero también hay muebles importantes hoy día. Bueno, profesor, muy amable, muchas gracias. Está muy interesante el tema. Yo creo que quedan muchos temas por tocar. Pero hoy día tenemos la cuenta pública del Congreso y por lo tanto llegó la hora y tenemos que levantar la sesión. Habiéndose cumplido el objeto de la misma, se levanta agradeciéndole al profesor su concurrencia. Gracias a usted. Esperamos nuevamente contar con usted, profesor. Muy amable, muchas gracias. Se levanta la sesión.